Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es Miguel Jacín, quien les habla, como siempre, en compañía del arquitecto Luis Sena. Luis, buenos días. Muy buenos días. Bien, hoy estaremos desarrollando el tema titulado El rol de la ciencia y la tecnología en el plan redentor de Dios. Y este programa no es más que una parte de una serie de programas que ya nosotros iniciamos hace muchas semanas atrás. Este es uno más y la idea central es poder ir estableciendo fundamentos para el desarrollo de lo que podríamos llamar el entendimiento del método científico fundamentado en las escrituras. No un método científico puramente como se conoce, que está plagado de incongruencias y de mentiras. La ciencia y la tecnología en nuestro mundo contemporáneo han perdido las conexiones con sus propósitos creacionales. Por ello son deificadas por la generación del mundo. Por eso te escucha decir que si no es científico, no lo pueden creer, como si esa fuera la única verificación de una verdad que esté ahí, observable. Tienen características de autonomía como principados y potestades que reclaman lealtad y obediencia de los seres humanos. En realidad, parte de la ciencia o del método científico, la forma en la que se enfoca, son instrumentos de engaño de Satanás. Nosotros queremos comenzar con lo básico que nosotros conocemos, leyendo a Génesis 1, cuando Dios estaba creando el mundo. Génesis 1, 28. Lo voy a leer desde el 26 para tener el contexto, que dice así. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, sobre toda tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, aquí la orden: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y si quieres, Luis, podríamos leer el otro texto, que lo tenemos en... ¿Tú querías que analizáramos el texto ahora o leemos Santiago, capítulo 3, verso 13? Santiago 3. Bueno, comentar que el mandato cultural de Génesis 1:28 es la base que valida la actividad de conocimiento y dominio de la creación por parte de los humanos. Es decir, la actividad científica y tecnológica es un mandato de Dios a los humanos, no a los cristianos, a todos los seres humanos, porque Él tiene un propósito con los productos culturales obtenidos de la ciencia y la tecnología para sus propósitos redentivos en la era venidera. Es decir, Él ha mandado que se haga ciencia y tecnología, y por eso los humanos no pueden abstraerse de esa tarea. Luis, está bien. Quiero hacerte una pregunta antes de continuar con el abordaje del tema, el desarrollo. Y es a raíz de lo que tú acabas de decir, que Dios quería que el hombre desarrollara la ciencia. Si esta pregunta nos la hiciera un hermanito recién convertido, dice: ¿dónde ustedes ven esa afirmación de aplicar la ciencia para desarrollar la tierra en Génesis 1:28? Y lo voy a leer nuevamente. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sí, para sojuzgar la creación y para ejercer dominio, tú necesitas entenderla y poder reproducir los fenómenos
que ella comunica para poder desarrollar su potencial, no para repetirlo. Es decir, cuando un ser humano crea una sinfonía, simplemente no está emitiendo sonido. Toma las leyes de la acústica, las leyes del sonido, las leyes del movimiento de los fluidos, del viento, y crea instrumentos que producen belleza a través de sonido. Eso es un desarrollo de elementos creacionales, de la física y de la estética, que están ahí, pero necesitan ser desarrollados. Entonces, el proceso de desarrollar la creación para cumplir con el mandato cultural es a través de la ciencia, la tecnología, las artes. Entonces, eso es un mandato de Dios, porque no hay manera de que tú puedes sojuzgar a los mosquitos si tú no aplicas ciencia para conocer los mosquitos y para poder generar repelentes o elementos que neutralicen el efecto negativo del mosquito, por ejemplo, que produce la malaria. Entonces, para sojuzgar la creación, se necesita, está implícito ahí, el conocimiento de la creación y la aplicación de ese conocimiento para la gloria de Dios y el bienestar de los seres humanos. Es lo que se podría definir como ciencia, cuya etimología significa conocimiento, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, Dios, en el Génesis 1.28, Dios está dando un mandato de un desarrollo científico. Lo que pasa es que no usa la palabra científico, pero para tú, como bien tú dices, para hacer ese desarrollo, para sojuzgar la tierra, para dominarla, para hacer cosas, para, por ejemplo, para canalizar el agua que cae desde el cielo y tú construir un canal, necesita una ciencia, necesita desarrollar algunas cosas, y eso implica el conocimiento, implica la ciencia. Es decir, Dios desde el principio está dando una orden al hombre de que haga un desarrollo científico. Está dándole otra orden en este mismo mandato, en el mandato, cuando dice sojuzgar la tierra, llenarla y ser fecundo, está hablando, es un mandato social que tiene con todas las implicaciones que contrae el mandato social, de convivencia, de amarse los unos a los otros, etcétera. Es muy amplio. Así es. ¿Tú leíste la idea central? Sí, correcto. Sí, la idea central es que la ciencia y la tecnología en nuestro mundo contemporáneo han perdido las conexiones con sus propósitos creacionales. Por ello son deificadas por la generación del mundo contemporáneo, ídolos con autonomía como principados y potestades que reclaman lealtad y obediencia de los humanos. O sea que la ciencia y la tecnología contemporánea se han convertido instrumentos del engaño de Satanás a los seres humanos. Exactamente. Y no es que estemos diciendo, ¿verdad?, que la ciencia per se, que el desarrollo científico per se sea malo, sino la utilización y las conclusiones a las que muchas veces se llega. Claro, porque la ciencia contemporánea ha perdido su narrativa en conexión con la narrativa bíblica. Entonces, está bajo el dominio de una narrativa rebelde a Dios. Y en general, sus frutos así lo evidencian. Pero debido a la gracia común de Dios, Él no ha desamparado esta área de la creación y Él hace que la ciencia, a pesar de ser rebelde, produzca elementos de bienestar para los humanos, así como también elementos que perjudican a los humanos. Es decir, el principio de trigo y cizaña se desarrolla dentro del ambiente científico y tecnológico. En Santiago 3, verso 13 al 17, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Sí, eso quiere decir que hay una ciencia que se aplica con sabiduría de lo alto y una ciencia y tecnología que se aplican con sabiduría diabólica. Con sabiduría diabólica. Es decir, nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, de que toda conclusión científica, cualquiera, que llegue a una contradicción con lo que establece el Creador, no debemos aceptarla, debemos dudar de ella inmediatamente, no porque estemos rechazando la ciencia como tal, sino porque está influenciada y dirigida y manipulada para que diga lo que ellos están diciendo que contradice la verdad de Dios. Claro, porque la ciencia no es objetiva. No es objetiva porque es realizada por los seres humanos. Y los seres humanos no somos objetivos, somos subjetivos. Los hechos de la creación, los hechos de la naturaleza necesitan ser interpretados. Y son interpretados por humanos científicos. Y los humanos tenemos presuposiciones mentales para entender el mundo. Así que depende mucho de cómo el científico concibe el mundo, que le va a dar una interpretación a su primero a su propuesta de hipótesis y luego a la interpretación de los datos de su experimento. No es verdad que la ciencia es objetiva. La ciencia es eminentemente subjetiva y por eso se presta al engaño de Satanás y al engaño de humanos hacia humanos. Entonces, esa idea de que la ciencia es objetiva, debemos eliminarla, porque en una cosmovisión bíblica, toda actividad humana es filtrada por el pensamiento del humano. Correctamente. Y entonces, e inmediatamente impregnada de sus prejuicios. Exactamente, exactamente. Entonces, si sus prejuicios están alineados a las verdades reveladas del Creador, entonces esos prejuicios son bastante neutrales. O por lo menos, el nivel de prejuicio es bastante bajo. Pero si están influenciados por otros intereses o por los principados y potestades de las tinieblas, entonces tienen un alto sentido de prejuicio. La ciencia contemporánea y la tecnología contemporánea tienen un alto sentido de prejuicio debido al ateísmo prevaleciente y globalizado en la cultura occidental. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar ahora al desarrollo en sí. Todo esto formó parte de una introducción. Al desarrollo en sí de los puntos del programa, haciendo algunas definiciones que son importantes para las cosas subsiguientes que estaremos desarrollando, que es específicamente el método científico con sus variantes. Algunas de esas definiciones serían, por ejemplo,
que es ciencia. Sí. Entonces, según la Enciclopedia Británica, ciencia se refiere a cualesquiera de las variadas actividades dedicadas a conocer el mundo físico y sus fenómenos, implicando observaciones desprejuiciadas y experimentación sistemática. En general, la ciencia involucra la búsqueda del conocimiento referente a las verdades generales o a la operación de leyes fundamentales. Correcto. Está muy bien esa definición y muy amplia. En forma bien resumida, podríamos decir que, de hecho, la palabra ciencia lo que significa es conocimiento. Según la etimología del origen latino donde procede, significa conocimiento. Punto. No es, entonces, se le ha puesto a la palabra ciencia, se le ha puesto como un manto hasta místico, algo súper rimbombante y súper extraordinario. Tiene que ser científico y como que entonces eso es tan, tan grande que no cabe ni siquiera en la cabeza ni en la definición de un ser humano. Pero la palabra científico lo que significa es conocimiento. Conocimiento basado en el método científico que son, y vamos, podríamos pasar ahora a la descripción del método científico, que son, algunos ponen 6 pasos y otros dicen que son 7 pasos fundamentales del método científico. Luis, ¿qué te parece si empezamos a detallarlo uno por uno? Bueno, primero, una definición de tecnología, porque hemos utilizado ciencia y tecnología juntas. Sí. Entonces, la definición de tecnología que da la Enciclopedia Británica es que se refiere a la aplicación de la ciencia para los propósitos prácticos de la vida humana o para la manipulación del medio ambiente. Inicialmente significó el estudio de las artes, tanto de las bellas artes como de las artes aplicadas o artesanías. Pero modernamente es un término que connota no solamente los productos tangibles de la ciencia, sino también las actitudes, procesos, artefactos y consecuencias de la aplicación del conocimiento científico. O sea que tecnología es básicamente la aplicación del conocimiento científico supuestamente para el mejoramiento de la vida de los seres humanos. Pero como vivimos en una creación caída, tanto la ciencia como la tecnología son utilizadas o en la dirección de la obediencia a Dios o en la dirección de la desobediencia a Dios. Y cuando se aplican en la dirección de la desobediencia a Dios, producen perjuicio para los seres humanos. O sea que la tecnología es la aplicación de la ciencia a un aspecto específico del conocimiento. Sí, de la vida práctica. De la vida práctica. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esas dos definiciones de ciencia y de tecnología, me gustaría que tú repitieras, porque mencionaste algo ahí en la definición de tecnología que me llamó mucho la atención. ¿Podría leerla nuevamente, la definición? Sí, es la aplicación de la ciencia para los propósitos prácticos de la vida humana o para la manipulación del medio ambiente. Entonces, modernamente es un término que connota no solamente los productos tangibles de la ciencia, sino también las actitudes, procesos, artefactos y consecuencias de la aplicación del conocimiento científico. Esa definición es suficiente para estar un buen tiempo analizando y chequeando. Sí, sí. Porque hay aspectos incluidos en esa definición que no pueden ser demostrables en un laboratorio. Por ejemplo, se me ocurrió, para un especialista, para un psiquiatra, hipnotizar a un paciente, él tiene que usar recursos que él conoce de cómo funciona el cerebro y utilizar una metodología, una serie de pasos para conseguir que el paciente entre en estado de hipnosis.
Ahora, eso no se puede mostrar en un laboratorio. Y lo hacen, porque sabemos que lo hacen, sucede. Lo ponen en un estado de hipnosis. Y la persona comienza a hacer cosas y después despierta, incluso, y no recuerda que fue nada lo que hizo ni lo que dijo. Y sin embargo, esa parte nosotros no podríamos llevarla a un laboratorio y hacer mediciones y reproducciones en un laboratorio. Claro. Porque te quiero decir que entonces eso escapa a la definición del método científico. Bueno, lo que, fíjate, nosotros vivimos en una generación de personas engañadas, la que utiliza la tecnología para validar presuposiciones que no son científicas, porque todavía no se sabe la ciencia que está aplicando ese fenómeno. Por ejemplo, todavía no se sabe a ciencia cierta en la ciencia qué es la electricidad, qué es la luz. Se aplica la luz en fenómenos, en rayo láser, etcétera. Pero ¿son ondas o son partículas? ¿Y cómo se forma, cómo la luz se comporta de manera ondulatoria o de manera de partícula? La ciencia no tiene conclusiones a ese respecto, pero... Como si ella tuviera la potestad, la luz, de ella decidir cuándo comportarse como una onda y otra vez como una partícula. No, la ciencia no entiende eso, pero eso es un fenómeno real. Exactamente, entonces nos hacen ver que porque la tecnología aplica conocimientos que se conoce la base de ese conocimiento, lo cual es falso. Entonces, eso hace que el científico haya sido elevado a la categoría de sacerdote de la verdad, cuando en realidad no entiende bien la ciencia del fenómeno que está planteando, no en su totalidad. Y existen toda una serie de elementos, la misma electricidad, el mundo subatómico de partículas, etcétera, está abierto a teorías y especulaciones. Eso no quiere decir que no se hagan aplicaciones, pero no se entiende. O sea que no es verdad que necesariamente el método científico siempre encuentra la verdad y aplica la verdad. Todo lo contrario, identifica realidades en la buena creación de Dios y no entiende ni qué son ni por qué Dios las creó. Correcto. Bien, entonces en ese sentido, para que nuestros amables radioescucha y televidentes puedan entender lo que nosotros estamos planteando o tengan una base, ellos podrían estar preguntándose, bueno, pero ¿y cuál es el método científico del que ustedes están hablando? Entonces, el método científico es una serie de pasos, ¿verdad?, que se han establecido y se han puesto de acuerdo los hombres de ciencia, han establecido ese patrón para seguir un procedimiento de cómo llegar al entendimiento de un fenómeno que se ha observado. Y es el primer paso, ¿de acuerdo, Luis? El primer paso es la observación. Sí, bueno, el primer paso es la formulación de una hipótesis. Bueno, sí. También ahí los científicos no se ponen de acuerdo en lo que tú acabas de decir. Y ni siquiera tú y yo no estamos poniendo de acuerdo ahora. Bueno, porque para tú buscar y organizar el experimento, los materiales, instrumentos y todo, tú tienes que plantear una hipótesis. Entonces, a través del proceso, tú validas esa hipótesis o la niega y tiene que reformular otra en función de los resultados del experimento. Es decir, que empieza un experimento científico con una idea eminentemente subjetiva, una propuesta de cómo podría funcionar el fenómeno. Exacto. Pero el fenómeno es que tiene que proveer la información y los datos que comprueben o nieguen esa hipótesis.
Muy bien, eso que tú estás diciendo es la manera de abordar, entiendo yo, de abordar un problema específico. Ahora, lo común, vayamos al experimento de Isaac Newton, ¿verdad? No sé si eso fue real o fue ficticio, pero él estaba sentado debajo de una mata y le cayó una manzana en la cabeza. Dice. Entonces, lo primero que él vio fue, hizo fue la observación y preguntó, ¿y por qué la manzana en vez de caer hacia abajo no sube para el cielo? Entonces, eso, después de esa observación de lo que sucedió, él se planteó la pregunta, que es lo que sería la próxima parte del método. Independientemente, como tú lo dices, como lo digo yo al principio. Entonces viene la pregunta, ¿por qué sucede eso? Y entonces empieza la serie de la, a continuación, la formulación de la hipótesis. Puede ser que caiga por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa, y las personas empiezan a estudiar e investigar. Es decir, que en el método científico, si te parece bien, yo tengo aquí una forma de cómo se hace el abordaje del método científico. Poniendo el paso 1 en el 2 o el 2 en el 1, según lo que tú estás diciendo, pues no, no No, es relevante. yo estoy de acuerdo contigo porque realmente los seres humanos empezamos a observar la creación y a utilizar nuestra inteligencia para hacernos preguntas que llevan a la formulación de las hipótesis, o sea que la observación es previa a la hipótesis. Sí. Correcto, correctamente. Entonces tenemos la observación, la pregunta, ¿por qué sucede? La formulación de la hipótesis, que trata de darle la explicación al por qué sucede eso. Entonces, luego de formular varias hipótesis, debe ser por esto, debe ser por aquello, con algún fundamento, entonces se va a la experimentación. Vamos a probar eso, a ver si sucede. Ah, no, cuando hago esto, entonces no sucede, descartamos eso. Ah, pues mira, cada vez que hacemos esto, sucede nuevamente y pasa el fenómeno que hemos observado. Y entonces se van descartando y aceptando algunas hipótesis. Luego se hace el próximo paso, ¿verdad? Es el análisis de los datos. Analizar que cada uno medir las medidas esenciales de lo que sucedió, de por qué sucedió, medidas donde haya que hacer medidas, etcétera. Y finalmente, entonces, después de que se puede reproducir cuantas veces uno quiera el fenómeno, que es una de las cualidades que según el método científico debe cumplir una hipótesis, es decir, que se pueda hacer reproducible cada vez que se desee y que dé lo mismo. Entonces, luego viene finalmente la aceptación o el rechazo de la hipótesis. Ese es el método científico básicamente, o sea, no, tampoco una cosa del otro mundo. Cuando nosotros oímos la palabra científico, pensamos en un edificio muy grande, lleno de gente muy bonita o hermosa. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, a la luz de la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, ha revelado su persona, su deidad y su gran poder a través de las cosas hechas. Como la ciencia se aplica a conocer las cosas hechas y los principios que funcionan en ellas, el propósito creacional de la ciencia es
conocer a Dios y honrarlo y adorarlo, a la vez que beneficiar a los seres humanos. Es decir, que la ciencia tiene un propósito doble: descubrir los principios de sabiduría que el Creador puso en el mundo natural y social para reconocer su sabiduría y adorarlo por eso, y también producir productos culturales que ennoblezcan la vida de los seres humanos y que le demuestren al Creador el resultado de su imagen en la criatura. Exactamente, exactamente. Cuando el hombre desarrolla ciencia y tecnología y llega al descubrimiento de nuevas cosas a través de la experimentación, eso muestra sencillamente que él está mostrando al mundo eso que dijo Dios cuando creó al hombre: vamos a hacerlo a imagen y semejanza nuestra. Es decir, que esas cualidades maravillosas que tiene Dios de creación, desde que es el creador, la puso en escala humana en el ser humano para que él desarrolle esas cualidades y pueda darle gloria a Dios haciendo eso, llegando a esas conclusiones maravillosas. Y en verdad nosotros debemos asombrarnos de cómo, a dónde hemos llegado como humanidad, comparando el principio cuando Dios creó a Adán y Eva, que estaba simplemente el gran potencial de desarrollo colocado en la creación, y cómo el hombre en el día de hoy ha desarrollado en forma maravillosa todas esas cualidades de esa imagen y semejanza que Dios puso en él a través de su propio de la creación y del conocimiento y de la del descubrimiento de cosas, al punto que el hombre ha podido conquistar el universo, ha podido llegar a la luna, ha podido enviar equipos a Marte. Eso es impresionante. ¿Cuándo el hombre pensó que eso podía ocurrir? El hombre limitado, pero el hombre que sigue la sabiduría y revelación bíblica entiende que esto es solamente el principio. Es decir, como el Salmo 8 dice: lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo llenaste de gloria y de honra, toda la obra de tus manos la pusiste bajo su dominio. Los seres humanos tienen un mandato impuesto por Dios de desarrollar la creación. Es decir, cuando los humanos desarrollan ciencia y tecnología, no están funcionando como autónomos, están funcionando como dependientes de una autoridad que les impuso desarrollar la creación. ¿Por qué? Porque el Creador quiere esos productos de la ciencia y la tecnología para un uso adicional en la era venidera, y eso es lo que expresa que la Nueva Jerusalén se identifica como una ciudad y no como un huerto. En el huerto, la creación estaba en su potencial, no había sido desarrollada mediante la ciencia, la tecnología y las artes. Cuando la Biblia habla de la ciudad santa y habla de ciudad, está hablando de la acumulación del desarrollo cultural, artístico, científico y tecnológico de todas las eras humanas que Dios va a transformar en la tierra nueva y los cielos nuevos. Es decir, que el trabajo científico y tecnológico es una ley impuesta por el Creador a los humanos. No es simplemente una iniciativa de los humanos en independencia de su Creador. No, es una ley impuesta, y por eso, sea creyente o no, de todas maneras, produce resultados de desarrollo de la creación, porque eso cumple con la voluntad expresa del Creador. Correcto, correcto.
Entonces, eso sí, cuando la ciencia y la tecnología cumplen sus propósitos creacionales? Básicamente, esa es la próxima pregunta que tendríamos que analizar. Creo que tú le has dado respuesta ya. Y repito la pregunta, ¿cuándo la ciencia y la tecnología cumplen sus propósitos creacionales? Bueno, cuando el propósito de la ciencia, cuando la ciencia en sí llega a un reconocimiento de que definitivamente eso que se está descubriendo, sea lo que sea, no es más que el producto de la inspiración de Dios puesta en ciertos seres humanos para que lleguen a esa conclusión y que por lo tanto deben glorificar a Dios y no glorificar ni a la criatura ni a la cosa creada. Claro, porque el hecho es que el resultado de la ciencia y de la tecnología a lo que apunta es a la sabiduría del creador. Entonces, una ciencia honesta es una ciencia que cuando encuentra la complejidad y belleza de la creación, le da el honor y la gloria al creador y lo aplica para el bienestar de los seres humanos. Una ciencia que no hace eso es una ciencia, primero, limitada en su entendimiento del fenómeno, y segundo, movida por intereses que tienden a perjudicar a los seres humanos. Por eso es que la ausencia de un número significativo de seguidores de Cristo en las áreas de la ciencia y la tecnología en el mundo contemporáneo es la causa de tanto perjuicio para la sociedad contemporánea. Porque en su mayoría, el mundo científico ha estado dominado por personas ateas y rebeldes a Dios, porque la iglesia enseñó a apartarse de la esfera pública, a apartarse de la ciencia, a apartarse de la tecnología. Estamos hablando de la iglesia protestante evangélica. Enseñó algo contrario a la escritura, contrario al propósito redentivo de Dios, y la consecuencia la estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Entonces, bajo eso, esa declaración que tú acabas de hacer, con la que yo estoy de acuerdo, la pregunta sería, ¿cómo debemos los discípulos de Jesucristo abordar la ciencia y la tecnología contemporánea? Antes de darle la explicación correspondiente a la pregunta, quiero hacer otra pregunta antes de eso. Y es que, con mucha frecuencia, una de las formas en la que el diablo engaña a los hijos de Dios es con la siguiente declaración. Ya lo hemos dicho otra vez, pero vamos a decir nuevamente. Si un científico calificado de ateo o de panteísta, es decir, no un profesante cristiano, hace un descubrimiento que se comprueba que es verídico, que es real, que es comprobable, que no hay duda de que sea una realidad, que no es una manipulación, pero resulta que él impregna ese, luego de ese descubrimiento, lo hermosea con su filosofía o con su creencia. La tendencia del cristiano es a no querer hacer uso de esa ciencia o tecnología, porque quien la promueve es una persona, un ateo o un panteísta, un hombre que no es cristiano. ¿Te suena eso? Claro, pero eso es una simpleza. Eso es una actitud que el libro de Proverbios clasifica como una mente simple. Toda verdad es verdad de Dios. Dios creó todas las cosas. Todas las cosas creadas reflejan su palabra y su sabiduría. El hecho de que sean manipuladas por criaturas rebeldes no cambia el origen de los procesos naturales y sociales. Y los creyentes tenemos la palabra de Dios para discernir las realidades, lo que es verdad y lo que es falso, para discernir y diferenciar la verdad del error. Cuando el creyente no hace eso, lo que está negando la profesión de fe que formula. Es decir,
no está pensando de acuerdo a la suprema vocación de amor por la verdad a la que fue llamado. Claro, hay un texto, es del apóstol Pablo, que dice que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, nosotros no hacer eso, estamos siendo desobedientes a Dios. Debemos escudriñarlo todo en proporción a la sabiduría que Dios te ha dado. Y entonces, una vez de escudriñarlo todo y haberlo pasado, implica eso por el filtro de la palabra de Dios, retén lo bueno y rechaza lo malo, pero no lo rechace todo. Claro, pero eso aplica inclusive a la instrucción bíblica. En el libro de los Hechos dice que los judíos de Berea fueron más nobles que los judíos de Tesalónica, porque al oír la predicación del apóstol Pablo, escudriñaron cada día en las Escrituras a ver si eso era verdad, porque demuestran su amor por la verdad. El verdadero seguidor de Jesucristo habita en la palabra de Dios y ella lo guía a la verdad, ama la verdad. Por lo tanto, todo lo que es falso lo rechaza y todo lo que es verdadero lo busca, porque sabe el origen y sabe que todo lo verdadero y correcto en el funcionamiento de la creación, en este caso, de la ciencia y la tecnología, procede de una sola fuente, del Creador, del Dios único, todopoderoso y omnisciente. Esa es la fuente. Entonces, no se deja confundir, porque el que traiga el producto de la sabiduría del Creador le quiera dar una interpretación de rebeldía al Creador. El creyente puede discernir entre las dos cosas. Correcto. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse a nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ir concluyendo con este programa, la última pregunta, que es la que acabo de hacer: ¿cómo debemos los discípulos de Jesucristo abordar la ciencia y la tecnología contemporáneas? Yo creo que tú acabas de... Hay algo más, y es que la ciencia y la tecnología contemporáneas se han convertido en principados y potestades que engañan a la gente. El creyente tiene que discernirlas y exponerlas, como hizo Cristo en la cruz con los principados y potestades. La ciencia y la tecnología son ídolos en la época moderna, y por eso, en esta experiencia de pandemia con el coronavirus, o declarada pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, no según las normas históricas de lo que es una pandemia, Dios ha demostrado la incapacidad de esos ídolos de la ciencia y la tecnología para proveer seguridad a los seres humanos contemporáneos, destruyendo así los pies de barro de esos ídolos. Entonces, el enfoque correcto de los creyentes de la ciencia y la tecnología es que son los instrumentos
que Dios ha provisto para ser adorado y honrado a través del conocimiento de su sabiduría en la creación y para ennoblecer y mejorar la vida de los seres humanos. Los primeros científicos fueron hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, hay un científico llamado Paul Davis, catedrático de física matemática en la Universidad de Adelaide, Australia, que al aceptar el premio Templeton el 3 de mayo de 1995 dijo: "Todos los primeros científicos, como Newton, fueron religiosos en una forma u otra. Ellos veían la ciencia como un medio para descubrir indicios del trabajo de la mano de Dios en el universo. Lo que ahora llamamos las leyes de la física, ellos lo veían como la creación abstracta de Dios, por así decirlo, los pensamientos de la mente de Dios. Así que al trabajar la ciencia, ellos suponían que uno podía alcanzar a vislumbrar la mente de Dios. Una afirmación emocionante y audaz". Esto está citado por Darren Miller en su libro Discipulando Naciones. Maravilloso. El desarrollo de la ciencia moderna hubiese sido imposible sin el cristianismo. La filosofía necesaria para el desarrollo de la ciencia moderna la proveyó el cristianismo a la cultura de Occidente. Lo que pasa es que esa verdad ha sido ocultada y los maestros y discipuladores bíblicos, debido a su enfoque dualista, han minimizado el socializar con el pueblo de Dios, que quien le dio la plataforma para que pudiera practicarse ciencia y tecnología en el mundo que conocemos fue el cristianismo. Porque bajo una concepción animista del mundo o una concepción atea del mundo, no se hubiese podido producir los resultados de desarrollo del método científico. El método científico es una herencia del cristianismo, lo que pasa es que se le ha secuestrado su título de propiedad y se le ha asignado al racionalismo de la Ilustración, cuando en realidad viene del dominio racional propuesto por los seguidores de Cristo. Amén, amén. Mira, Luis, ya para ir concluyendo, estamos concluyendo hace un poquito, hace rato. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 18, no, perdón, en el 5, 20, 1 Tesalonicenses 5, 20, para nuestros amigos que nos escuchan: "No menospreciéis las profecías", dice Pablo. Interesante. Y a continuación, en el verso 21, dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Exacto. Sí. No importa de dónde venga la declaración. Vamos a coger la palabra profecía como una declaración. Muchas veces nosotros creemos que cuando oímos la palabra profecía se está hablando de algo que está en el futuro. No necesariamente, podría ser, pero es más que eso, es cualquier declaración. Pues él dice que no menospreciemos las profecías, es decir, si hay alguien que da una declaración que es fundamentada supuestamente en las Escrituras, Pablo dice, no la menosprecien, examínenla y retengan lo bueno. Y ese es un principio que está en las Escrituras para aplicarlo a toda la vida. Sí. En particular a la ciencia. Y que es complementario al principio que está en 2 de Corintios capítulo 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí no está hablando de todo pensamiento espiritual, está hablando de todo pensamiento racional. Ahí entra la ciencia. Pues claro, todo planteamiento científico tiene que ser llevado en obediencia a Cristo. Porque si no pasa el filtro de Cristo, el contenido del experimento pertenece a la creación y pertenece a Cristo, pero la interpretación viene de la rebeldía a Cristo. Y los cristianos tenemos sabiduría para poder discernir y hacer la diferencia entre los dos y quedarnos con lo que es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Si no aplicamos esos dos principios que tú mencionas, Primera Tesalonicenses 5:21 y Segunda Corintios 10. 10, 4 y 5, sí. Entonces, podríamos ser esclavos de la mentira. Claro. Y este tiempo de pandemia es básico, urgente, necesario que nosotros apliquemos esos principios para entender lo que está sucediendo y rechazar lo que no es válido o lo que es mentira y tomar lo que es verdad. Sí, porque este es un tiempo de ejercicio de esclavitud. Y solamente la verdad de Cristo nos mantiene fuera de esa esclavitud mental que está flotando por el mundo para confundir y esclavizar a los seres humanos, para servir a propósitos destructivos de los seres humanos. Bueno, pues hemos llegado, Luis, al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la edificación de cada uno de nuestros amables oyentes y sobre todo para la gloria de Dios. Será hasta la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén.